Gran árbol podrido por la maldición. Uf, alma del gran árbol podrido, horno de transición. Bueno, ese fue el combate contra Bordit. Contra Bordit, quería. Contra el gran árbol podrido, putrefacto. Un combate muy, muy, muy duro, como vieron. Pero no es tan difícil. Si siguen los patrones que seguí más o menos, como darle en los huevos, por decirlo de una manera, en la parte blanda, lo debilitaron mucho. Y se lo, le, a la hora que rompan cada huevo, les restará un montón de vida. Por ejemplo, ¿qué es esto? Por ejemplo, al principio tenía dos huevos en dos brazos cada uno, y como vieron, los pude reventar antes de caer, porque si revientas el huevo que tiene el medio, el huevo que tiene el medio, el huevo que tiene el medio, este tipo rompe el suelo y hace que nos caigamos. Y de ahí, cuando está en el suelo, su otro punto débil, como vieron, es en la espalda, y el otro que está adelante, donde le sale una mano. Tienen que tener cuidado con la mano, porque si los agarra, les hace un agarre que les baja, los deja con un muy muy poca vida ese ataque. Qué bueno que no me lo hizo ahora, porque tuve cuidado. Pero bueno, eso es casi todo lo que tienen que hacer. Acá había objetos, pero ya los agarré hace rato, así que nada, vamos a ver qué hay. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Voy a seguir trayendo más voces. Ese es el tercer boss, creo. De hecho, el de tutorial no salió, disculpen, más bien no se pudo grabar, no sé qué pasó. Pero el de Voldrick, que es el anterior, en el muro de Lothric, ese sí salió, y ese también salió. Bueno, nos vemos. Hasta luego.